Guillermo, y si él no está presente, bueno, yo estoy acá para hacerle la suplencia, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, pero no vayas a pensar que estoy loca. Uy, yo nunca en mi vida había tenido tanta gente que se preocupara tanto por mí. No, no se preocupe, siéntese usted que yo... Busco... No se preocupe, siéntese usted aquí. Con decirte, hijo, que lo único que me hace falta para sentirme en el cielo es poder verle la cara a mi ángel, a mi Valeria, que Dios me la proteja. Señora Encarnación, ¿por qué no me habla de ella, de Valeria? Hábleme de ella. Es que ese es un cuento muy largo y muy enredado. Y tú vas a pensar que, lo estoy inventando. No, eso nunca. Eso nunca. ¿No? Habla. Bueno, mira. A mí lo que más me preocupa, aparte de, claro, de la cárcel, de las cosas de las cuales la acusan a ella, es que no la estén alimentando bien. Porque con todo eso que le pasó, yo creo que ya debe haber quedado muy mal. Y además, está embarazada. Y esa es su única preocupación. Sí. Porque si eso es así, usted no se me preocupe, sí, lo deja todo en mis manos y no se habla más del asunto, señora Encarnación. Visto el escrito de solicitud para disolver el matrimonio de la señora Imperio Laya y el señor Vicente Trujillo, de conformidad con el artículo 185A del Código Civil y cumplidos los requisitos, esta juzgadora declara con lugar la solicitud. En consecuencia, se disuelve el vínculo matrimonial, cúmplase con lo acordado y liquídese la comunidad conyugal. ¿Piensa firmar sin leer? Trujillo. Ay, mi Diosito, ayúdame, Fren. Tú sabes que ella no se merece lo que está pasando. Ayúdala para que pueda caminar, para que su bebé nazca sanito. Yo sé lo que es perder un hijo, Señor. Ayúdala, que yo no pase por eso. Sí, claro que sí, chicos, una maravilla. ¿Verdad? Pero ese no es. No, sí es. ¿Y qué sé con el médico de mi frente? ¡Enrique! ¡Deyanira! ¿Cómo estás? Muy bien, nene. No me preguntes qué hago aquí hablando con el doctor, ¿sí? En un momento te explico por qué tu amiga me va a nombrar su ángel de la guarda oficial. ¿Ah? ¿No es así, doctor? ¿Vas a leer o no el documento, Vicente? Lo más sensato que lo hicieras. Quisiera una última inspección antes de firmar. No quiero reclamo. Ya no más. Fatima, a ti no te pasa lo mismo que a mi Imperio. No entiendo de qué estás hablando. Estoy hablando de los 24 años que pasé a tu lado. Este documento para mí no es nada. No firmo tres bienes y cuatro centavos, sino mi muerte. Porque separarme de ti es un poco como morir. Trujillo, por favor, no seas dramático. Voy a firmar porque quiero darte la paz que no superaste antes. Voy a firmar porque confío en ti. Yo no necesito leer nada. Valeria se va a recuperar pronto, doctor. Confío plenamente, más ahora con tu ayuda. Entonces, ¿comenzamos desde hoy mismo? Ahora mismo hablo con el personal de la cocina y la dietista encargada para ponerlos al tanto. ¿Permiso? Muchísimas gracias, doctor. Ay, ¿será que ahora puedo saber de qué hablaban? Encarnación está muy preocupada por Valeria y se moría porque no le podía preparar sus guarapitos de concha de papa para la inflamación, el jugo de berro ese que le sube el hierro y el zumo de zanahoria para las defensas. Y entonces... Sí, yo sé, pero
¿Ahora que tú vas a preparar todas esas cosas? No exactamente, pero estaba pidiéndole permiso al doctor para encargarme personalmente de la dieta de Valeria. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno, Enrique! ¡Qué maravilla! Porque la comida de los hospitales, por lo menos de este lado del mundo, es de terror. Ya le pedí autorización al doctor para reunirme con la dietista y poder reestructurar el menú. Ya tú vas a ver que Valeria se va a poner fuerte. Ya verás. ¡Ay, Enrique! ¿En serio? ¿De verdad que vas a hacer todo eso por mi Fren? No me crees, ¿verdad, Otavota? Igual que tu hijo, igual que todos. Pero es que, ¿cómo es posible que una persona se equivoque tanto en la vida? ¿Por qué te escapaste la primera vez que te destruyeron? ¿Por qué cuando Miguel te entregó, volviste a escaparte? ¿A dónde pensabas llegar tú? ¿Tú no crees que eso te complicaba más las cosas? Que, no sé, te hacía ver más sospechosa. Yo estaba perdida, Otavota. ¿Y a dónde pensabas llegar? De verdad, porque apareciste en una carretera, estaba golpeada, ¿no? Lo único que he hecho toda mi vida ha sido huir. Siempre. Hasta cuando me enamoré de Miguel, huí. Porque sabía que no podía ser, que él era de otra. Huí para terminar como las mariposas. ¿Sabes? Que mueren quemándose en la luz. Eso me pasó con Miguel. Valeria. De verdad. ¿Tú no querías vengarte de Miguel? Nunca. Permiso. Te tengo una buena noticia, Valeria. ¿Qué pasó? Imagínate que en el cafetín, con el doctor, está un nutricionista hablando para ocuparse personalmente de ti. De una dieta para que tu bebé nazca más que sano. ¿En serio? Y los exámenes de mi bebé, ¿salió todo bien? ¿Él va a estar bien? Sano y hermoso. Tu bebé va a estar bien, Valeria. Ay, Dios mío, gracias. Y usted debe ser su papá. Ay, lo felicito. Porque a pesar de la paliza tan grande que le dieron a su hija, va a ser abuelo, Dios mediante. Ay, porque es que su bebé tiene muchísimas ganas de vivir. Y va a vivir, ¿sí? Digo, Daniel, vamos a llegar tarde al museo que te prometí, ¿sí? Cuando regresemos me cuentas cómo te fue la clase, ¿ok? Venga. Papá, ¿por qué en el cielo no hay computadora? Así yo podría hablar con mi mamá. Te escucha, hijo. Hay computadora, pero si hay una conexión especial entre tu mamá y tú. ¿Ok? Donde quiera que ella esté. Escúchame bien. Ella escucha cada latido de tu corazón, cada pensamiento bonito que tú tengas hacia ella. Y sabe que la amas, porque la recuerdas cada instante. Y eso, ¿no? Esa es la conexión más especial que puede existir. ¿Tú crees eso, papá? Claro. No estamos hablando del cielo, pues. ¿Eh? Tiene que ser especial. Especial. ¿Mm? Así como tú. Especial como tú. Como tú, mi cariño. Tú hermoso. Te amo. Bello día, Coromoto. Bello día, no. Excelente día. Maravilloso día. Felicítame, Coromoto. No te das cuenta. Tengo del momento más pleno de mi vida. Acabo de firmar mi divorcio. Soy una mujer libre. Y eso se felicita, señora. No solo se felicita, se celebra, Coromoto. Ay, por fin, Coromoto. Y ahora en adelante muchas cosas van a empezar a cambiar en mi casa. Hasta para mi pariente Pepe, las cosas serán distintas. Ay, pues entonces la felicito, señora. Y le digo algo más. Voy a abusar de su felicidad, llevo esta bandeja, traigo un poco de agua y ya vengo. Vaya, Coromoto, vaya. Tráigale todo el agua que sea necesario para mi pariente bello. Vamos a darte un poco de pureza y de crédito. Te vas.
Elimino de mi vida la pesadilla de tenerte cerca. Te vas. Lejos. No sé a dónde, pero te vas.